Les comunicamos que las grabaciones del siguiente programa se realizaron antes de que Jujuy vuelva a fase 1. Acompañamos las medidas dispuestas por el COE y te pedimos que te quedes en casa. El programa anterior conversamos con Alejandro Roemers sobre las economías empoderativas y su aporte económico en los emprendimientos de San Francisco. Ahora nos cuenta sobre su reciente libro y algunos temas de la vida. ¿Y cuál es el mejor regalo que alguien te puede hacer a vos? ¡Qué pregunta! Simplemente una sonrisa, un abrazo, sentir que yo pude en algo mejorar su vida, ¿no? Hace un tiempo, unos años atrás, me contactó una editorial con un fotógrafo. Este fotógrafo iba por toda Latinoamérica haciendo fotos a personas y con una pizarrita. Y en esa pizarrita la persona tenía que escribir con tiza cuál era el sueño en su vida, su principal deseo y su sueño. Y entonces, me llamó la atención que me quisiera hacer una foto. Era toda gente que le iba encontrando por ahí. Me dijo, sí, quiero hacerte esto porque, bueno, alguien le había hablado de mí y demás, y entonces él quiso que yo tener el libro. Y entonces, yo escribí en la pizarrita, mi sueño es poder lograr que todos sean un poco más felices, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que me da. Es decir, cuando yo siento que pude hacer algo por alguien y que esa persona está mejor, ¿no? Bueno, no necesito siquiera agradecimiento, lo que necesito es simplemente ver su sonrisa y que está mejor, y eso ya me alcanza, ¿no? Indudablemente tenés un corazón tan grande que llegó a este pueblito de San Francisco, en medio de la yunga jujeña. ¿Conocés Jujuy? ¿Estuviste por acá en algún momento o no? Sí, estuve. Mi abuela paterna era salteña. Entonces, yo he ido alguna vez a Salta, no por ella, porque ella vivía allá en Buenos Aires, ¿no? Pero siempre me quedó eso de Salta, y me gustó mucho, y de Salta pasamos a Jujuy, y fue muy, muy lindo. Me encanta Purmamarca, adoro ese lugar, pueblito, y desde allá muchas veces cruzamos a Chile a través del paso por San Pedro de Atacama, y... sí, estuve varias veces, por lo menos debo haber estado 3-4 veces en el Jujuy. No puedo decir que lo conozca, pero bueno, sí, pero estuviste. Estuve en varios lugares, no estuve en San Francisco, le debo la visita, y la íbamos a hacer probablemente en estos meses de marzo o abril pasado, pero bueno, estuve aquí encerrado por la pandemia, aislado, acá en Córdoba, pero bueno, este también es un valle maravilloso y estoy muy contento de poder tener un lugar así para transitar esta etapa. Me quedan las últimas dos preguntas, porque sé también que tu tiempo vale oro, porque en un momento de presentar tu nuevo libro, el libro se titula Vivir se escribe en presente, este es el último libro. Justamente me suena al tiempo, una palabra que en este momento de cuarentena viene a uno con tantas interpretaciones que uno se puede hacer, con miedos, con fantasmas, con proyecciones, con aprovechar el tiempo, con desperdiciarlo, con no saber qué hacer con eso. ¿Cómo es tu mirada respecto al tiempo en este momento de la vida? Sí, justamente yo creo que el tiempo es el gran protagonista del libro, de alguna manera. El tiempo es la vida. La gente a veces dice, no tengo tiempo para esto. Es lo mismo que decir, no tengo vida para eso. Es decir, hay que tomar conciencia de que nuestra vida simplemente es un desarrollo en el tiempo. Y que cada cosa, cada pequeña o gran cosa que hacemos, tenemos que hacerla de la forma más impecable posible. Porque todas esas pequeñas decisiones son las que nos van a llevar al lugar donde vamos a estar. Si uno quiere conocer su futuro, tiene que observar lo que está haciendo en este momento. Hoy estamos poniendo las semillas de lo que vamos a hacer o donde vamos a estar en todo sentido, no solo físicamente, emocional, espiritualmente, dentro de un tiempo. Con la misma calidad de trato que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor,
Eso es lo que nosotros vamos a recibir, ese va a ser nuestro futuro, ¿no? Lo amoroso que podamos ser, el bien que podamos hacer, todo eso es lo que nos va a rodear como si fuera toda una tela que nos está envolviendo, ¿no? Toda esa energía. Entonces, este libro, Vivir se escribe en presente, tiene que ver con eso, de que la conjunción de circunstancias que sean en este momento preciso, ¿no? Por ejemplo, lo que yo no te diga hoy a vos, ya no te lo voy a poder decir de la misma forma con esta proyección, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de cada momento vivirlo con la mayor conciencia posible, en todo sentido. Y en la medida que uno viva con esa conciencia de que está realizando su propósito en la vida, que está actuando desde el fondo de su ser, no simplemente reaccionando ante las circunstancias, sino realmente actuando y manifestando todo su ser, su potencial. Y no tiene por qué tener miedo, no tenemos nunca por qué tener miedo, porque todo es como tiene que ser de alguna manera si nosotros actuamos de esa forma. Entonces, por eso yo, cuando veo los poemas que escribí hace 30, 40 años, no me siento mal, porque siento que está perfecto, que era lo que mi ser en ese momento quería y podía expresar, y está perfecto. Y así, digamos, trato de vivir cada circunstancia de tal forma que nunca me arrepienta de lo que dije y de lo que hice en ese momento. Creo que si uno vive de esa forma, bueno, es cierto, la vida siempre tiene imponderables, puede haber accidentes, podemos tener, no sé, todo tipo de circunstancias, pero vamos a saber que hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, el resto está en el destino, en Dios, como lo querramos llamar, pero en cambio, si no actuamos de esta manera, sí nos podemos arrepentir y sentir mal. Por eso creo que estos momentos son para tomar conciencia también, también conciencia solidaria, ¿no? De que todos dependemos de todos, de que no podemos ignorar a los demás, de que tenemos que reconciliarnos de alguna forma, como comunidad, como país incluso, como la Argentina. Porque sin reconciliación no hay proyecto común. Tenemos que todos caminar en una dirección. Por eso creo que estos son muy buenos momentos para hacer silencio. Sin silencio tampoco, no hay creación posible. Claro, sí. Bueno, ¿no? La tela en blanco, la mente en blanco, en paz, ¿no? El silencio es lo que permite iniciar cualquier obra, ¿no? Entonces, busquemos esa paz interior, esa calma, hagamos ese silencio en este momento. El libro tiene que ver con eso. Y son 5 personajes, durante un año les pasan muchas cosas. No las califico, obviamente hay cosas tristes que ocurren en el libro, ¿no? Trágicas. Y sin embargo, es como que los actos positivos de esas personas tuvieron algún efecto siempre. A lo mejor no en ellos mismos, ¿no? Es como uno planta un árbol. Uno planta un árbol y no sabe si se va a beneficiar de la sombra de ese árbol o si va a disfrutar de verlo. Yo he plantado muchos árboles acá. No sé si los voy a ver grandes o no, pero lo hago igual, desinteresadamente, con ese sentimiento de amor. Lo mismo las acciones de bien, de ayuda, desinteresada o generosa. Hay que hacerlas sin pensar si uno se va a beneficiar de eso, sin saber si uno va a tener una retribución, no importa, van a tener un efecto de alguna forma en nuestra vida, ¿no? Y eso, el libro es lo que de alguna manera trae. Y la última pregunta, siempre pienso en aspectos positivos de esta cuarentena. Y yo creo que si realmente somos honestos, hay muchas cosas positivas que cada uno puede rescatar. ¿Cuáles serían las tuyas? Bueno, para mí ha sido una digamos, temporada muy, muy fructífera, muy positiva, muy positiva. Yo estoy muy feliz. Y es cierto, no puedo dejar de sentir, compadecer todas las situaciones de dificultad y tristeza que hay en este momento, ¿no? Por eso dicen que Buda siempre tiene como, no una risa, pero una pequeña sonrisa, ¿no? Porque conoce el sufrimiento del ser humano, pero también conoce las posibilidades de realización y felicidad que tiene, ¿no? También pasa lo mismo, es decir, sé que es un momento difícil, pero no puedo ocultar esa felicidad que siento
de estar cumpliendo con mi propósito en la vida. Estoy escribiendo guiones para varias series que yo sé que van a ser bien, van a iluminar la vida de muchas personas. Estoy, bueno, haciendo muchas ayudas para que personas estén mejor. Bueno, este pequeño emprendimiento, ¿no? Que hoy viene, que ahora, hoy me está dando una alegría porque me lo están recordando. Pero a lo mejor yo olvido, ¿no? Hago muchas cosas y me olvido. Y de golpe me llega de que a lo mejor esto está desarrollándose, improvisando, ¿no? Y de golpe un artista que yo ayudé vio que está haciendo su exposición y que tiene éxito, o me invita a un músico a su primer concierto. Es decir, tener la felicidad de que uno está cumpliendo su propósito en la vida. Todos tenemos una misión, todos tenemos que descubrir para qué estamos en este mundo, porque ninguno es igual a otro, todos somos especiales. Por eso cuando decías que el tiempo mío vale, el de todos vale, el tiempo de todos es oro y tenemos que usarlo de la mejor forma. Y cada uno tiene que descubrir qué es eso especial que tiene para dar. Y cuando uno siente que eso lo estamos dando, bueno, es maravilloso, ¿no? Y de paso me acuerdo una cosa, porque sé que vos estás involucrada con el turismo, y yo en este pueblito de San Francisco algo también dejé de artístico y de mi creatividad, porque cuando vi una de las primeras fotos del lugar, percibí como un brillo azul en las montañas, en el lugar, y vi que en una calle había varias casas que estaban pintadas de azul. Entonces yo le dije a Julieta, mira, eso es lo que tienen que hacer, hay que crear algo que lo haga atractivo y especial turísticamente. El pueblito tiene que tener algo que lo distinga. Y este pueblo tiene que ser un pueblo azul. Le dije, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen más casas de color azul? ¿Por qué no hacen una calle azul? Para que todas las personas digan, ah, yo quiero ir a ese pueblo azul porque hay el brillo de las montañas, las casas, todo tiene ese color, ¿no? Y bueno, creo que les gustó mucho la idea, sí. Están trabajando un poco en eso, y entonces para mí, bueno, es el pueblo azul, ¿no? Que combina muy bien con el verde y el contraste de ese rojo, que uno después lo ve en el camino, cuando sigue y pasa a San Francisco, ya bueno, todo es un terreno arcilloso, entonces cobra otro color. Muy bien la paleta de colores elegida. Claro, porque el verde es la combinación del azul y el amarillo. Yo me acuerdo en el colegio cuando poníamos los pomos de la tempera y mezclábamos, ponías azul y amarillo y salía el verde. Entonces yo digo, bueno, el sol de allí, con este azul del pueblo, va a reflejar todo el verde de la naturaleza alrededor, ¿no? Bueno, Alejandra, como jujeña, qué decirte más que gracias enormes por lo que hiciste, por un lugarcito de nuestra provincia. Le comentaba a Julieta que sembraron una semilla que va a germinar y está dando sus frutos, y que es muy lindo verlos comprometidos a cada uno con su proyecto, ver cómo lo sienten, cómo están empoderadas las mujeres también. Así que nada más que agradecerte, como una simple observadora que consume su provincia en el sentido que le gusta encontrar historias, lugares, personas que se desafíen a ellas mismas, que intentan salir del lugar donde están, que se buscan esos propios desafíos y con los recursos que tienen, sean pocos, muchos, intentan salir adelante, que eso me parece que es muy valorable. Sí, y hacen cosas muy especiales. Mira, puedo comentarte que yo ya probé un producto de San Francisco, que es la miel, y que es riquísima. Y la de Córdoba es muy buena, la que tenemos acá en el campo, pero cuando trajimos esta miel orgánica hecha allá, nos trajo Juli. Todo el mundo quiso comer, bueno, lamentablemente se acabó muy rápido, pero riquísima la miel. Así que si esto lo ve personas en San Francisco, ya probé uno de sus productos, es maravilloso. También algo de la cosmética, había unas cremas y demás. Pero pueden hacer productos muy, muy buenos, muy vendibles, hasta exportables, te diría. Creo que ahí hay la posibilidad de un tesoro muy especial, natural, que si estas personas le ponen el amor que yo estuve viendo que ponen, pueden hacer realmente algo muy lindo. Bueno, damos fe de eso. Mil gracias por tu tiempo. Y bueno, acá estamos. Feliz de poder contarle a la gente, a los que siguen Ojos del Mundo, en tu compromiso, el trabajo que hicieron con todo el equipo. Así que bueno, agradecerte.
Bárbaro. A vos también, ¿eh? Muy bueno. Bueno. Un beso un saludo grande. Grande para todos. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Si querés revivir cada programa de Ojos del Mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones y compartir lo que más te guste. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como Jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Estamos en el taller de Romina. Romina, gracias por recibirnos. No, de nada. Contanos este taller cómo empezó y cómo se te ocurrió empezar a tener un emprendimiento. Bien. Siempre quise no aprender, pero sí vender cosas artesanales de la zona, poner todo lo que es zona Yungo, ¿no? Y justo surgió que vino personas a traernos proyectos de todas estas clases de emprendimientos. Así que yo me metí así de una a lo que es cerámica. Aparte porque teníamos que conocer la tierra, claro. Empezar a probarla porque no todos nos, al principio no nos salió bien. Eran pruebas de diferentes lugares para saber cuál era la buena. Uh-huh. Y aparte era también, ¿cómo se dice? Recuperar un poco lo que hacía la gente antes acá. Sí. Porque la gente antes, las ollas y todas esas cosas que se cocinaban a fuego, eso lo hacían la gente, los abuelos. Es como recuperar un poquito lo que ellos hacían. Claro. Y bueno. Y de ahí empezaste a tomar esta clase y dijiste, bueno, armo un proyecto con alguna amiga y empiezo a poder elaborar un poco y vender. Sí, la idea era primero aprender y justo el año pasado que arrancamos, arrancamos en abril. O sea, abril, mayo, junio y a la temporada y vino una banda de turistas, así que hicimos toda, hicimos venta, pero al mismo tiempo íbamos aprendiendo. O sea, todo lo que vendíamos era algo nuevo para nosotros. Y vender también, porque la gente te caía, llegaba y estábamos nosotras acá. Éramos un grupo grande de chicas. Pero bueno, por temas de casa, como que siempre tenemos cosas para hacer, entonces no nos daban los tiempos, así que bueno. ¿Y qué hacemos? Fuimos quedando yo y bueno, después se incorporó Magalí, que es mi compañera y ella está estudiando sobre esto, así que es como que nos ayudó mutuamente. Uh-huh. Ella, ¿de dónde traen esta arcilla? La sacamos de acá, esta es de Montelto, es de acá cerca, es un poquito más trabajosa por el hecho que tiene mucha arenilla porque está bien a la orilla del camino, uh-huh. Entonces se cae o se le cae el barranco, cosas así. Hacer un que colarla, limpiarla para poder utilizarla y todo el procedimiento que tiene que ver con el horneado, ¿lo hacen en horno de barro o horno de...? Con leña, sí. ¿Todo con leña? Sí, todo con leña. Eso lo juntamos también, es muy trabajoso. Sí. Porque juntar la arcilla, juntar la leña o en el horno lo tenemos que mantener porque los hierros que usamos siempre se ceden al fuego porque tienen que llegar casi a 1000 grados o más. Sí, sí. Entonces como que siempre estamos ahí recuperándolo siempre. Bueno, y ahora que, claro, el público turista que es quien te puede comprar una artesanía de recuerdo no está, ¿a quién le ofrecen esto? Y ahora estamos, ahora está medio... ¿Puedes vender para a la gente? Sí, ¿sí? Macetas, ponerle para las plantas, macetas o lámparas que nos están pidiendo, eso sí, se vende. Después los cuenquitos, los platos, esas cositas, sí, se vende también, sale mucho. Ah, bien. ¿Y hay muchos ceramistas en el pueblo? De haber, sí.
pero de que lo hagan, no. Como te digo, es dedicarle tiempo. Claro. Que queda un poquito menos. Como que uno elige por ir a estar en las casas, sí, tener más tiempo que armar de. Pero sí hay bastantes ceramistas. Bueno, gracias, Romina. No, de nada. Te recuerdo que cada lunes tenemos un sorteo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Ingresá los lunes, busca el sorteo, participa y gana. Herminia nos recibe en su casa, en plena producción. ¿Cómo estás, Herminia? Gracias. Bien. Gracias por abrirnos la puerta, bueno, de este pueblo y de tu casa, de San Francisco. Gracias. Contanos qué estás haciendo. Bueno, en este momento estoy haciendo un snack, ¿no es cierto? Son semillas, porque me tiré de sésamo, lino y girasol. Pero para hacer el snack, un día antes se activa. Ya recién al otro día son 6 horas más o menos que puede estar en agua. Sí. Después se las enjuaga y se hace todo el procedimiento que se empiezan a juntarlas y bueno, salen a. Se puede hacer solamente con semilla o puede ser con verduras o puede ser con pasado uva o con semilla de zapallos. Semilla de zapallos creo que las tengo allá adentro. Con tomates, con variedad de verdura o si no semillas solas. Bien, ¿y esto dónde lo aprendiste? ¿Cómo empezó tu emprendimiento? Bueno, con esto empezamos el año pasado. Hubo personas que nos conocieron en el pueblo, ¿no es cierto? Me ha dado muchos cursos, digamos, mucho emprendimiento. Y a mí me interesó mucho esto. Por una que yo tenía la máquina en la casa, en ese momento era el comedor, ellos se alojaron ahí, se fue la base ahí. Y bueno, la máquina estuvo ahí y me interesó muchísimo. Hice, a la medida que yo iba, yo estaba parte de cocina, a la medida que estaba en la cocina, me interesó mucho esto de snack. Y bueno, las chicas que, bueno, son, no sé qué título tienen, bueno, yo no sé, más o menos estuve preguntándole y qué podía hacer ahí de remolacha o de zanahoria, no sé si se puede hacer, que ellos nunca lo habían hecho, que sí se puede hacer, y así fue mi interesándome con el tema todo lo que sea deshidratado. Ajá. Y bueno, acá en el pueblo, como te digo, el tomo se hizo de frutas, manzanas, los niños han comido, le gustaron, son los que más salen. No solamente eso, hay variedad de frutas que se pueden hacer en la zona. Por ejemplo, el tema de hortalizas, son de la huerta orgánica que tenemos en el pueblo, que son acá. Son de las de la kale, la kale en el pueblo que no. ¿Y la gente consume esto acá o no? Muy poco. Claro, vos lo pensaste para el visitante. Para el turista, sí, para el turista, porque cosas que cuando ellos llegan aquí a este pueblo, por lo menos hay personas que no te comen harina, no te sea celíaco, vegetariano, qué sé yo, el otro veganos, y a veces no hay estas cosas, y bueno, yo voy las vendo y sí, las vendo para ellos. Y bueno, sumamos al pueblo, ¿no? Pues necesitamos que haya alimentos para ellos. Si no hay esto, no, pobres no comen. Claro. No nos comen ellos, digamos, están así, porque el pueblo en sí no está preparado para esas clases de personas. Y es algo, bueno, nadie se tiene que preparar, ¿no? Claro. Así que estamos por ahora con este emprendimiento que hace muy poco que empezamos y la idea es seguir adelante y con el tiempo y con puras personas. Pero por ahora estoy haciendo solo. Bien. Ahora sola y bueno, cuando ya hay la demanda de que yo veo que ahora se va a vender más y sí o sí, sí se tiene que incorporar. Claro, para que te ayuden y para que la producción sea mayor, sí, y también la gente que venda afuera, por ahí dejarlo en la idea es esa. Por ejemplo, ahora una vez que yo me preparé con variedades de cosas, me voy a Ledesma. Ya estoy hablando con una persona de turismo allá, que voy a ir con
lo que es snack, todo lo que es deshidratado, aparte con temas dulces, también sí. Bueno. Así que también la idea es sacarlo afuera. Claro. Y si puedo, si con el tiempo, sacarlo a San Salvador. Pero esto ya es un proceso que va a ser más lento. Y lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Bueno, gracias, Virginia. Gracias a ustedes y un abrazo para todos. Y bendiciones para todos. Que esto siga adelante. Gracias. Así nos despedimos del encanto que tiene San Francisco, un pueblo al que siempre quiero volver. En Ojos del Mundo apoyamos a los negocios locales. En el momento de realizar una compra, ten en cuenta a estos emprendedores. Y aprovecha los precios exclusivos para jujeños que ofrecen los hoteles y restaurantes de La Quebrada. Sumate a nuestra comunidad digital. Seguinos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Ojos del Mundo. Agradecemos a quienes hacen posible que Ojos del Mundo te muestre lugares maravillosos de nuestra región y del mundo. Ya regresamos. Como jujeños, lo que más nos motiva es ser reconocidos como una empresa comprometida con la sociedad en el rubro de la construcción. NGA Construcciones, una empresa comprometida con los jujeños. Viajar en tren es toda una experiencia. Forma parte de las obligaciones que tenés que vivir en este país. La red de ferrocarriles de la India es una de las mayores del mundo. Mueve a millones de personas al año. Nosotros llegamos a la estación de Jaipur. Como verán, los arcos y pinturas son un clásico de esta ciudad. Como este hotel, un histórico palacete patrimonial que fue construido a fines de la década de 1940 y utilizado como residencia privada hasta 1956. Con todos los detalles en su decoración clásica y contemporánea. Jaipur es la ciudad que recibe mayor cantidad de turistas después de Agra. Aquí me hice un tatuaje con henna, el maravilloso arte de pintar el cuerpo con tintes naturales, denominado mehandi. Estos tatuajes temporales se han convertido en un recurso artístico que dicen favorecer la felicidad, la fertilidad y la protección contra el mal de ojo.
con una profunda simbología hindú. Chau, nos vemos en el próximo viaje.